Noches. Permiso.
Buenas noches. Tengo más miedo que un torero. Buenas noches. Voy grabando. Y ahora voy recogiendo con un micrófono y en un canal de audio que no necesita micro. Lo digo por si alguien quiere decir algo. Pues puede hacerlo. Aprovechar la portadora. Que se queda, yo me voy. Vaya telita. ¿Cómo está esto? ¿Le tiro para abajo? Iván, no respire. Tú sin respirar. Al aire, Iván. Así me vas a matar. Ahí está Juan, voy a ver a Juan. Si nos matamos, ya me quedo con Juan. Soy yo, Juan. Silvia. Silvia, ¿por qué no le dice a Rubina que traiga la televisión que está para que va a cogerla? Ya está bien. La televisión que está para que va a cogerla. Ay, qué mal de hacer, buen árbol. Pues está al mínimo. Esto porque gilipollas la ha hecho y encima ha hecho sin darse cuenta abierta que no importa de mal. Voy a colocar un volumen de comida, ¿vale? Apuntando para allá. ¿Quieres decir o no me voy a tomar? Dicho.
Esa persona bebía mucho. Tiene la garganta que va por el arco. ¿Por qué te has cambiado la cara? Puede decir que no. ¿Qué dicen de niño? ¿Cómo viviste? Déjala ahí. Déjala ahí. Déjala ahí. Atención a mano, déjala ahí. ¿Tiene frío donde está? Estoy riendo de todo usted. ¿Qué mala es? ¿Qué mala es de esta mala? Es una persona mala. ¿Qué la están oyendo? Suéltala. Vamos, rompe, ¿de acuerdo?
Aquí no va a hacer nada. Aquí no se hace nada. Digo. Ahora se ha quedado quieta, ahora se está moviendo. Pino, ya se ha ido de la puerta. De la puerta. ¿Ya se ha ido? Se ha ido. Ya se ha ido. ¿Está grabando? Yo creo que sí le había dado. ¿La ha dado rojo? Sí, que no se está grabando, míralo. Todas las marcas que se ven en el suelo son marinas de una comedia de Drive, o tienen agua aquí. Sí. Tengo que buscar un interruptor o algo para quitarle la batería. ¿Está grabando? Sí. Pero si lo comprobado yo si es la rama. Ya. Ha pillado ahí, pero no sé si es la rama. ¿Dónde voy yo? ¿Dónde es? Todo de frente. ¿Así? No, es que está arriba. ¿Aquí? Sí. Ahí, mira. ¿No es la rama? No. Espérate. A ver si está arriba. ¿Aquí? ¿Largo yo? No, está enfocado para arriba, te fijas, la acné. Puto palo. Ve, ahora tú. Ah, pues llegáis. ¿Tú salías aquí abajo, tú? Sí. Pino, Pino. Dime. ¿Qué está saliendo? ¿Me está grabando? Sí, sí, sí. Yo me he ido para allí para decir a la rama, pero no era la rama. Hacer un barrio a la casa a ustedes. Vamos a grabar nosotros allí, ¿vale? Vale. ¿Grabando, Pino, todo el rato? Sí, sale. ¿O grabando si sí sale? Sí, es que ahora mismo está ahí. ¿Qué está ahí? Mira, voy a poner yo para que tú me veas. Mira, ahora va a salir Silvia ahí. ¿Ahora dónde está? ¿Tú, a ti tú no sales ahora? Yo no salgo. Vamos, vamos. No. Acércate, Iván, a ver. A ver si puede ser la rama, ¿no? Ah,
sales tú, pero se está como aquí arriba. ¿Aquí? Está ahí arriba. ¿Sí? Ahí está. ¿Quién de los dos está arriba? El otro. ¿Qué está ahí arriba? Para hoy. Ahora hay dos. Cambia el enfoque. Ponte en otro punto, ¿ya? A ver si me pongo todo así, igual. Eso, ponte y igual a enfoca. Tan cerca no pilla. Tiene que estar para allá. No, pero... Vamos a pasar por aquí, ¿no? Entro yo, entra tú. ¿Entra tú? ¿Entras tú? ¿Soy yo? Sí. Primero para que te tenga. Ahora eres tú. ¿Soy yo, no? Sí. Nada, que te vayas para allá. Gente, para cuarto, ¿no? ¿Qué es eso? Cristal. Yo me cago, ¿eh? Sí, la ventana con el cristal. La ventana con el cristal no era esa. Han gritado también en la iglesia, Juana. No, no, era a mi derecha. Es la cristal, la ventana, el cristal de la ventana. Me cago. Que no me crees. Tío, quieto. A ver, es que haya sido un grito, claro, pero sí. Ese grito no era. Sí, sí. No. Es que salió de la cruz allí. Tío, es que. No sé, a ver si salta con el payaso.
tener un salón grande. Eso. Sí. Sí. Bien. ¿Dónde? Esta es la habitación de los sofás. ¿Qué van? Esta es la habitación.
Aquí, ¿no? Sí. Ahora ocupa la pantalla de nuevo. No te tan nada. ¿Aquí? Altísimo, eso, joder. Es aquí donde noto algo. Sale tú ahora, pero sale como sentada. Es que le estás cogiendo la mitad, según lo que veo yo aquí, los infrarrojos estos que veo. La cámara. Aquí no hay nada, ¿no? A ver, dile que te amo. ¿Me puede dar la mano? Te está dando el pie. ¿El pie? Sí. Que no te detecto, ¿eh? ¿No? Ahora sí, a ti sí te detecto. ¿Y a él? No. Porque es alto. Está ahí. Está ahí. Está ahí. ¿Aquí? Sí. Es que aquí hay... No. ¿Está su mano? ¿Esta es su mano? Sí, sí, mira, te está dando. Sí, sí, sí. Que no, tú no me quedo ahí, que no. Oye. No me hagas ese chiste. Oye. Voy yo y me voy, ¿eh? Sí. ¿No sale ahora? No. ¿Dónde? En la tuya. ¿En el mismo lado? Sí. ¿Aquí? Sí, está yendo como detrás, como adelante, como... Sale. Se ve como el tiro, se ha puesto, se ha puesto por el, como una araña. Vive tú otra vez, a ver. Vamos a salir cuando voy yo. Sí, sí, sí. ¿Qué, Iván, quieres que me ponga yo? Sí, lo ponte todo, la voy a hacer en un barrio aquí. A ver si... Ponte más para el lado. A ti te estoy detectando ya. ¿Me ves, no? ¿Sabo? Sí. Pero no todo. Aquí me da un escalofrío que te cagas, ¿eh? Y hormigueo. Sí, 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 sí. Es lo que te estaba matando. Pero además de... Es hormigueo lo que... Es como si tuviera una telaraña, como que tú me entiendas, mira, tengo este como brazo, aquí. Este brazo, ¿no? Este brazo. Es ahí. ¿Aquí quién está con nosotros? ¿Cómo te llamas? ¿Puedes dejarnos un mensaje?
conmigo nada, ¿no? No, es que ni te coge la tiene. A lo mejor por la cámara. Venga, vamos para atrás. Si me quitas el foco, tú pones la cámara. Ahí, vale, vale, vale. Es él, es él. ¿El foco? Es tú. Es tú, que te detecta, pero él no. A ti no te detecta. ¿A mí no? ¿O a él sí? A ti sí, pero a él no. Te cuesta. Te voy a poner foco. Tienes que tirar tu mapa. A ti sí, pero a él no. A ti te está haciendo cosas raras. ¿Puede volver a venir? Tu silueta se está haciendo cosas raras. ¿Sabes, no? Ah, está quieta tu silueta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo coge muy fino, muy. ¿Otra la cogí yo? Sí, pero muy leve. Eso es la izquierda, la derecha. Está justo a la derecha la pared. Aquí. Acuérdate que está en modo espejo. Por eso, por eso. La sale a la izquierda sí. Nuestra, sí, sí, sale a la derecha tuya. ¿Puedes darme la mano? Me mueve el hombro. Joder, tiene 3 metros de altura. Estos techos, fíjate. Fíjate que los picos de la quiné están... ¿Sigue ahí? Sí. ¿Qué está ahí? A mi lado. ¿Qué pega de un marketing? ¿Qué? La boca está aquí también el coche. Sí, sí, el electromagnético ese. Si me voy, se irá. Ven hacia nosotros, ¿no? Sí, ven hacia nosotros. Ven hacia nosotros, pues, Silvia. Ven hacia nosotros. Es que se asoma justo cuando yo le he dicho, ¿puede volver a venir? Y ha venido. Sí. Está ahí. Está ahí. Ostras, ahora sí que pasa, ahora sí que la hemos liado. ¿Puedes venir hacia nosotros? ¿Sabes lo que me da la sensación, Iván? Porque se le ven los pies, pero en los infrarrojos de la quineta estás por encima de por la pintada de la puerta. Como si él estuviera... ¿Qué pasa? Como si estuviera en el baño de pies detrás. ¿Estás en el baño? Atravesando la pared, es que es extrañísimo. Si estás en el baño, ¿puedes levantar la mano? Se está escuchando más. Si estás en el baño, ¿puedes levantar la mano? ¿Puedes dar un golpe? Uy, ese es bien. Perdón. ¿Necesitas ayuda? ¿Qué haces ahí de pies? ¿A quién esperas?
es lo que tiene de venir tanta gente. A ver, ¿y si entra ahí a la derecha, antes de la derecha, al fondo? ¿Y si, es que... ¿Y si entra? No, a ver, espera un momento, a ver. Es que yo pienso, si entra en la habitación, no se la va a ver porque va a tener la derecha. Verde en el hotel. Un poco. Él está. Ahí, la pista. Que me da si se hicimos la receta, ¿sí? Así es. Yo chito, quiero asustar. Él está como más cercano, o sea. Está ahí. Es que está como si estuviera elevado por encima de tu, al nivel de tus hombros o de tu ombligo. No, no te detecta. Una cosa es... ¿Cómo se estuviera? Exactamente. A ver, lo ha dicho Luis. Está aquí en la puerta, entonces. Sí, está en la puerta. Y... Luis, voy a avisar a Juan. No, estoy hablando con Pino. Ah, ¿estamos con Pino? Vale. Puede que se traiga un walkie, como para. ¿Un walkie para hablar? Sí, pues si tenemos que avisar a uno de estos después. Que vaya. O que venga alguno de los sensitivos. Que está ahí. Está ahí. Estoy diciendo que venga para acá con Juan o algo. Es que está aquí, mira que eso. Es que está aquí en la puerta. ¿Sabes que se ha puesto más cerca? Está en la puerta. Lo va a traspasar. Está aquí. ¿Lo coge? No. Vale, me voy a poner. ¿Me coge? Sí, sí, sí. Vale. Está como... ¿Ha dicho que no? Ha hecho. ¿Quieres que me acerque? Si no quieres que me acerque, levanta el brazo. ¿Quieres hablar conmigo? Ven, acércate. Ven, me voy a acercar yo a la puerta. ¿Esta puerta? ¿Sabes tú? Esta. ¿Esta, no? Sí. Esta es la que está... ¿Sabes tú ahora mismo? Toca un poquito más abajo que se me toca. ¿Ha sido tú el que ha dado el golpe? ¿La ventana? Vale. Silencio por vos, también. Si eres tú, da otro golpe. ¿Lo pillas? No. ¿Lo pillas? ¿Puedes dar el golpe un poquito más fuerte? Que nos enteremos bien. Un poquito más fuerte. Así. ¿Así? ¿Quiere que nos vayamos? Da un golpe. Si quieres hablar conmigo, da un golpe. Vale, ¿te puedes acercar aquí y hablamos? Venga, acércate a mí. ¿Está ahí? No. Mueve la mano ahí. Directo.
Acércate, ven, te doy la mano. Coge mi mano. Ven, te estoy esperando. Si no quieres venir, da un golpe. ¿Eso ha sido un golpe? Da un golpe más fuerte si no quieres venir. Está contigo, Julio. ¿Está aquí? Sí. ¿A mi izquierda? A la derecha. A tu izquierda, a tu izquierda. Hace cosas raras, ¿eh? Ha hecho cosas raras y se ha ido. Sí. ¿Te has ido? Sí. ¿Te doy miedo? Da un golpe fuerte, es que doy miedo. Yo no voy a hacerte daño, solo quiero hablar contigo. Quiero conocerte. Acércate a mí, no tengas miedo. ¿Quieres que salgamos de aquí, de esta casa, todos? ¿Ya no da golpe? Corta. ¿Está aquí? Sí. Venga, acércate. Acércate, ven, dame la mano. Yo no puedo verte. Te está pisando. Te está pisando. ¿Te estás pisando el pie? No, la mano. La mano, se ha puesto arriba. Ven, baja. Bájate, ven. Se ha ido. Se ha ido. Lo he hecho en el mismo camino. Vamos a cortar. ¿Corta? No. ¿Ha salido? ¿Sabes? Está contigo otra vez. ¿Aquí está? Bravo. ¿Dónde estás? ¿Arriba o abajo? Está de aquí. Se ha ido. Se va para ti y se va. Se va para ti y le das como miedo, empieza a vivir aquí y se va. A ver, corta. ¿Y Julián? Sí.